Buenas tardes. Bienvenidos al sexto concurso de cocina de la Ñora y el Langostino aquí en Guardamar del Segura. Bienvenidos, como no, aquí al restaurante El Marjal, donde vamos a celebrar este sexto concurso de cocina. Antes de comenzar con los saludos y las presentaciones, quisiera hacer mención de un acontecimiento relevante, sobre todo para una persona que se cuenta aquí entre nuestros restauradores y nuestro público, y es el cumpleaños de Margarita, la propietaria del restaurante El Jardín, que creo que dos de sus trabajadores le quieren hacer un homenaje y nosotros todos nos sumamos a él. Así es que un aplauso. Pues después de este cálido y emocionante homenaje por parte de compañeros y trabajadores del restaurante El Jardín a su propietaria y gerente, Margarita, paso a darle la bienvenida a todos ustedes y, cómo no, a y especialmente a la concejal de turismo de nuestro municipio hermano, que es Vinaroz, por aquello de que pues tenemos un producto tan emblemático como es el langostino de Guardamar y Vinaroz. Bienvenida, Elizabeth, a este sexto concurso de cocina de la Ñora y el Llagostí, que como todos los años nos haces el honor de estar aquí presente y es para nosotros pues una gran satisfacción tenerte hoy aquí. Así es que pues ya os he dado la bienvenida a todos. Deciros que hoy se presentan 18 platos, que se entregará un certificado de participación emitido por el Ayuntamiento de Guardamar a todos los concursantes. Se emitirán 5 premios junto al certificado acreditativo y emitido por la Asociación de Cocineros de Europa, Eurotoques, en las siguientes categorías. Primera categoría, atributos sensoriales, al sabor. Segunda, a la presentación. Tercera categoría, a la receta innovadora. Cuarta categoría, a la receta tradicional. Y quinta, a un cocinero aficionado. Se entiende por cocinero aficionado todo aquel que no se haya dedicado profesionalmente a la restauración. También es un honor presentaros al jurado. El jurado está trufado por importantes críticos de cocina, importantes restauradores, y voy a citarlos a todos. Y también por el concejal de promoción. En primer lugar, está formado por Juan Ortiz Viudes, que es primer teniente de alcalde y concejal de promoción económica, fomento de empleo, comercio y medio ambiente. A continuación, por María Teresa Ríos, propietaria del restaurante Jaime y miembro de la Asociación de Restauradores de Guardamar. También por Pedro Nuño de la Rosa, crítico gastronómico. También por Gerald Mitchell, cocinero y profesor de cocina del CDT de Torrevieja. También por Francisco Llopis, gerente y chef del restaurante Viña d'Alòs, miembro de la Asociación de Hostelería de Vinaroz. Luego tenemos al coordinador del acto, que es Jesús Fernández, jefe de cocina del restaurante La U de Almoradí y miembro de Eurotoques. Cómo no, darle las gracias a Joan Carles Martí, que es el jefe del servicio de turismo de Guardamar del Segura, de nuestro municipio. Solo me resta daros a todos la bienvenida, daros a todos las gracias por apoyar este evento, este sexto concurso de cocina de la Ñora y el Llagostí, y a los participantes pues desearos mucha suerte. Muchas gracias. 5 categorías de platos. Sabéis que este concurso está dentro de la Semana de la Ñora y el Langostino, que se organiza entre la Asociación de Restauradores de Guardamar y el Ayuntamiento de Guardamar desde hace ya 9 años, y que se han convertido en un auténtico punto de referencia en lo que se refiere a la calidad gastronómica en la Costa Blanca. Podemos presumir en Guardamar ahora de tener un nombre en el mundo gastronómico, y eso en gran parte se debe al auge y al conocimiento que se tiene de estas semanas gastronómicas. Mientras llega el plato, que ya debe de tardar muy poquito, el primer plato, os quiero recordar que son 8 restaurantes los que participan
en esta semana gastronómica, el restaurante Chema, el restaurante El Jardín, el restaurante Jaime, el restaurante La Zaranda, La Vuelta, restaurante Manolo, Marjal y Rincón de Pedro. Hemos hecho una campaña de promoción realmente importante. Se han publicado 15.000 libritos, 10.000 en castellano, 3.000 en inglés y 2.000 en ruso. Podréis llevároslos, ¿eh? Os aconsejo que asistáis. Sabéis que consisten en menús degustación por 35 euros todo incluido, pero que son un auténtico lujo y un auténtico placer. Son varios platos, pero uno de ellos debe de llevar ñora y uno de ellos debe de llevar langostino. Aparte de este, esto tendrá lugar entre el domingo día 10 hasta el día 16 de junio. Todos los días, tanto en horario de almuerzo, a mediodía, de comida, como de cena. Por otra parte, aparte de este acto de concurso gastronómico, les aconsejo que acudan a dos actos más que vamos a organizar. Uno es la cata de vinos, que este año es una cata de cavas, de la casa Codorniu, que se realizará este año en el restaurante El Jardín. Los tickets están a la venta en la oficina de turismo por 5 euros y el dinero que se recoja de estos tickets son para fines benéficos, entregado tanto por la Asociación de Restauradores como por el Ayuntamiento. Hay solamente 100 tickets a la venta, por lo que les sugiero que si de verdad les apetece, pensad en el prestigio de Cavas Codorniu, una casa fundada, como sabrán ustedes, en Cataluña en el año 1659, y se probarán tres cavas distintos: una Ana Vintage, una Ana Blanc de Noirs y una Ana Rosé. Además, después de la cata de vino, de allá a las 9:30, está previsto por parte de la Asociación del Jardín de hacer un menú degustación para todo aquel que quiera quedarse a cenar. También podéis hacer vuestras reservas en el restaurante El Jardín por 22 euros y les aseguro que la calidad se lo merece. Por otra parte, unos días antes, el domingo 9 de junio a las 9:30 de la noche, tenemos la cena inaugural en el restaurante La Zaranda este año. Esto va de forma rotativa, cada año un restaurante distinto. Por lo tanto, es una cena espectacular donde colaboran no solamente La Zaranda, sino algún restaurante más de la localidad, que ya lo comprobaréis en el menú. Y por 50 euros, también hay unos 100 tickets a la venta, directamente se pongan ustedes en contacto con el restaurante La Zaranda. Por tanto, también hay material turístico de guardamar aquí disponible, con lo cual podrán ustedes, si tienen cualquier pregunta alguno de vosotros, con mucho gusto desde la oficina de turismo les atenderemos. ¿Vale? Por tanto, esto es lo que hay. Si tarda un poquito más en venir, me tocará hablar más, claro.
felicitaciones, Jorge Amores Rodríguez. ¡Ole! Bien. El plato que nos ha presentado Jorge ha sido aspic de langostinos y nube de queso almendrado. El premio a la mejor receta innovadora es para Marco Antonio Llera. A ver, te pones. Aquí tienes tu tuta de ancla, cabeza. A ver, ponemos la cámara, por favor. Espera, espera, ponelo. Ahí está. Además, somos hasta la mina. Voy a que nos lo hemos enchufado. Esperando a parar. El siguiente premio va a ser a la mejor receta tradicional a cargo de Pedro Nuño de la Rosa. Y el premio es para Enrique Soriano Mora. El plato que nos ha presentado ha sido garbanzos con langostinos. Momentito. El siguiente premio que vamos a entregar es el plato ganador a los mejores atributos sensoriales, al sabor, y va a ser entregado por Paco Llopis, del restaurante Viña Dalos de Vinaròs y miembro de la Asociación de Hostelería de Vinaròs. El premio es para Virginia García Culiano. A ver, damos la vuelta. Así. El plato que nos ha presentado Virginia ha sido alcachofas al fondillón con aceite de ñora y langostinos de guarramán. Y finalmente el premio al mejor cocinero aficionado va a hacer entrega de él la alcaldesa de Guardamar, Carmen Verdú. Teresa Ruiz Puertas. Muy bien.